Bienvenidos a un nuevo especial del Sauce TV. Hoy les presentaremos un resumen de algunos de los momentos que nos dejó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Durante el segundo fin de semana, del viernes al lunes, fueron muchas las instancias de emoción, alegría, mucha música, y un cierre con la celebración de los 92 años de nuestra villa. El acto se llevó adelante en el predio de Los Pioneros con la presencia de las autoridades, representantes de las instituciones, acompañados por un gran marco de público. Compartimos las palabras del intendente Oscar Santarelli. Estimados vecinos y autoridades presentes, hoy celebramos un hito importante en la historia de nuestra querida Villa General Belgrano. 92 años desde que aquellos pioneros llegaron a estas tierras con sueños y esperanzas. Los primeros habitantes, entre ellos inmigrantes centroeuropeos, trabajaron incansablemente para construir un hogar y una comunidad próspera. Su esfuerzo y perseverancia sentaron las bases para lo que hoy somos. A lo largo de los años, Villa General Belgrano ha crecido y se ha desarrollado, convirtiéndose en un lugar donde la calidad de vida es valorada. Nuestra villa es sinónimo de belleza natural, hospitalidad y progreso. El crecimiento de Villa General Belgrano no fue fácil, pero gracias al esfuerzo conjunto de sus primeros habitantes, quienes trabajaron la tierra y construyeron los primeros edificios, lograron ser las bases de lo que hoy es un destino turístico destacado. El inconfundible estilo arquitectónico alpino, tan característico de nuestro pueblo, nos conecta con nuestras raíces europeas y al mismo tiempo se ha convertido en un símbolo de la identidad local. A lo largo de los años, Villa General Belgrano ha crecido, pero ha mantenido intacto ese espíritu pionero que la define. Hoy en día, seguimos siendo una comunidad diversa y vibrante, donde las tradiciones europeas conviven en armonía con las costumbres argentinas. Nuestro Oktoberfest, una de las celebraciones más importantes del país, es una prueba viva de cómo la historia, la cultura y la identidad se entrelazan en esta tierra que tanto amamos. En este aniversario número 92, es importante también destacar el trabajo de las generaciones actuales que, con su esfuerzo, continúan el legado de nuestros fundadores. Gracias a todos aquellos que han contribuido al desarrollo de nuestra comunidad, desde los que trabajan en el turismo, la gastronomía, la cultura, hasta quienes cuidan nuestras montañas y ríos, preservando la belleza natural que nos rodea. Al mirar hacia el futuro, Villa General Belgrano sigue siendo un lugar de oportunidades. Debemos continuar juntos trabajando para garantizar que nuestro pueblo crezca de una manera sostenible, preservando nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo innovando y adaptándonos a los desafíos del presente. Con profundo orgullo y gratitud por el pasado, y con esperanza en el porvenir, levantemos la mirada y celebremos este nuevo aniversario con la certeza de que, como comunidad, seguiremos siendo un faro de identidad, cultura y prosperidad en el corazón de Córdoba. Antes de finalizar,
quisiera de mi parte un especial agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible llevar adelante esta Oktoberfest que está finalizando en el día de hoy. Muchísimas gracias por ello y les pido de parte de ustedes un merecido aplauso también para ellos. Dicho esto, no queda más que decir feliz 92 aniversario Villa General Belgrano. Muchas gracias. Nuestro intendente, Oscar Santarelli, junto a la directora de Cultura, Karina Kiefer, y la directora de Turismo, Gabriela Cachayús, quieren hacer un especial reconocimiento a Mariano Cueto por los 40 años de trayectoria como destacado animador y locutor oficial en la Fiesta Nacional de la Cerveza. Mariano Cueto es el locutor que logró pisar todos los escenarios de la Oktoberfest de Villa General Belgrano y compartió escenario con el gran maestro de ceremonias, Matías Calvo Ortega. Por favor, Mariano, Marian Kuetbauer, quien pone la voz y corazón a todas nuestras fiestas, lo invitamos a subir al escenario. Durante la celebración del acto con motivo de los 92 años de Villa General Belgrano, las secretarias de Turismo, la de Cultura, junto al intendente municipal, realizaron la entrega de un presente al conductor y animador desde hace 40 años de la fiesta, a Mariano Cueto. En este momento el señor Mariano Cueto recibe de parte... Bueno, Mariano, felicitaciones al gran locutor animador que tiene Villa General Belgrano. Cumple 40 años en la Fiesta Nacional de la Cerveza, pero es nuestro locutor oficial en cada una de las fiestas y eventos que tiene Villa General Belgrano. Es un personaje carismático, que tiene mucha fluidez, que tiene carisma, que tiene cariño, que tiene corazón sobre todo y mucho amor por Villa General Belgrano. Así que vaya nuestro reconocimiento de parte del intendente, de Gabriela, de toda la organización, de todo este equipo de trabajo que ha desarrollado de forma magnífica la fiesta de la cerveza, a Marcelo, Luis Miguel, a todo el equipo que ha trabajado, nuestro reconocimiento, Mariano, por tantos años de trayectoria. Bueno, muy bien. Y el certificado que justifica que he estado aquí con ustedes. Muchas gracias. En el mes de junio de 1984, estaba conduciendo, yo trabajaba en Turismo de la provincia de Córdoba, era el conductor oficial, y estaba trabajando en el Teatro San Martín en una reseña turística, y cuando salí del teatro, que llovía tremendamente, me encuentro con dos personajes, más o menos así como de la altura de nuestro intendente, pero encima con sombrero y con un sobre todo. Era don Gunther Meininghaus y don Enrique Roth. Don Gunther Meininghaus fue secretario de Turismo y Cultura de Villa General Belgrano, y don Enrique Roth era el encargado de la faceta cultural, un poco la tarea que tienen ustedes dos hoy. Mucho menos ardua que esta, pero... Y me interceptan a la salida y don Gunther Meininghaus me dice: ¿usted qué tiene que hacer en octubre? Yo, con la imagen que nunca había visto un personaje así, dice: usted tiene que venir a la fiesta de Cetves. Así que de ahí en más tuve el placer de acompañar durante 3 años a Matías Calvo Ortega. Después... se cambió, 6, 7 años después se cambió al segundo escenario y después nuevamente al recinto. Tuve la oportunidad de cerrar el escenario que está en la plaza, el primero, abrir el escenario nuevo allí junto a la Plaza José Hernández y formar parte de dos eventos muy, muy caros a los sentimientos de todos nosotros, que son el cincuentenario y los 60 años.
una fiesta de la cerveza, por más carismático que sea o profesional que sea el conductor, tiene que estar secundado. Y en este evento he estado secundado de grandes, grandes personas y figuras en el escenario. Pero sobre todo el equipo humano que nace en la Municipalidad de Villa General Belgrano, con un profesionalismo que en la línea de desarrollo de la Fiesta Nacional de la Cerveza cada vez fue creciendo más. Yo quiero agradecerle mucho a este equipo técnico, al ejecutivo, por ver en mí la figura que... El locutor es el nexo, aparte no soy locutor, ser locutor requiere de mucho, requiere de saber de radio y televisión. Soy simplemente un conductor animador, pero con mucho placer llevo en el pecho los colores de la Argentina y los colores de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Un abrazo muy grande para todos ustedes y muchas gracias por esto. Durante el desarrollo de la Oktoberfest Argentina, también hubo un momento de reconocimiento por su presencia incondicional, hace ya 45 años. Siempre alegre, llevando con total orgullo el traje de monje negro, el cual desde 1979 luce Susi Schlotzer. Hoy, un día muy especial, los integrantes de la Casa Alemana de Villa General Belgrano, Asociación Rosamunde de Villa General Belgrano. ¿Por qué? Porque hace exactamente hoy, 45 años atrás, la señora Susi Schlotzer, nuestro monje negro oficial, comenzaba a vestir el hábito que representa a la ciudad de München, Múnich, Alemania. Olé, 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 olé. Susi. Olé, 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 olé. Susi, de parte de Rosamunde y los espichadores de acá de Villa General Belgrano, queremos darte tu momento de los 45 años, un pequeño presente que te mereces, que en realidad no es nada con todo lo que hiciste. Y bueno, ¿qué más querés con la ovación de toda esta gente? ¿Qué? No, Susi, ahora las 19. Bravo, Susi. Quiero decir algo, que estoy muy orgullosa de mi pueblo. No me olvido nunca cuando Tilia me tomó, me dijo, Susi, vos vas a ser el Münchner Kindl. Y Matías Calvo es pequeño monje en alemán. De alemán, Münchner Kindl, en castellano traducido, es pequeño monje. Estoy un poco emocionada. Y Otilia dijo, el monje de Múnich, o el Münchner Kindl, tiene que ser el personaje más importante del Oktoberfest junto a los espichadores. Y la verdad... Estoy muy emocionada porque tenemos unos espichadores impresionantes que se ocupan tanto de la cerveza, de llenar los barriles. No es nada fácil. Cuando yo comencé, estaba Don Küffer y el que fue también mi marido. Y bueno, después fueron sucediendo Don Dick. Estuvo también Mariano Cueto, muy jovencito, empezó también como locutor después de Matías Calvo Ortega, porque Matías Calvo Ortega fue el que me mencionó, no, dice, pequeño monje, ¿qué es eso de pequeño monje? Es Susi el monje negro. Susi. Tenemos una sorpresa, la más destacada de las reposteras de Villa General Belgrano, Dulzura Raquel. Adelante. Trae la tradicional Selva Blanca. No, no, ¿cuál es? ¿Cuál es? Buenas tardes a todos y a todas. Acabo de dejar, llego recién porque quedaron las dos colaboradoras, un segundo. Las dos colaboradoras horneando, Luciana Mariel Contreras,
María Giselle Iriarte. Un aplauso para ella, que están horneando. Sí, están horneando Apfelstrudel. Por eso no pude venir nunca, porque tengo mi puesto aquí. Y entonces, sí. Le hace entrega de este hermoso... Y riquísimo. Receta reposteril Centro Europea. Oh, sí. Qué hermoso, qué hermoso. Señoras y señores, 45 años y nos vamos con la Silvertal. Chicos. Pajaritos a bailar cuando acaban de hacer su colita de mover. La plumita moverá, sus patitas saltarán y volarán. ¡Volamos todos! Pajaritos a bailar cuando acaba de nacer su colita de mover. La plumita movirá, sus patitas saltarán y no para de bailar. Pajaritos Piquito, a bailar cuando alitas, acaba de nacer su abajo, colita de mover. ¡Aplauso! La plumita movirá, sus patitas saltarán y volarán. Y volvemos a volar. Pajaritos a bailar cuando acaba de nacer su colita de mover. La plumita volverá, sus patitas saltarán y no para de bailar. Pajaritos a bailar cuando acaba de nacer su colita de mover. La plumita volverá, sus patitas saltarán y volarán. Realizaremos una breve pausa y ya regresamos con este especial de la Fiesta Nacional de la Cerveza a través del Sauce TV. Juguetes, cotillón, descartables, velas y sahumerios. Pequeños y grandes obsequios. Todo esto lo conseguís al mejor precio en los locales Matute. Amplia variedad de productos y marcas. Nos sumamos siempre a todas las tendencias. Tenemos lo nuevo, te traemos lo que querés. Te esperamos en nuestros locales de Avenida San Martín 254, 205 y 217 en Villa General Belgrano. Y en Los Reartes, San Martín, esquina Güemes. Matute Juguetería, Matute Cotillón, Matute La Magia de las Velas. Siempre Matute. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. ¿Necesitas afilar? Afilo todo.
en el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Atención vecinos, ante el incremento de los casos de dengue, recordamos que es fundamental la prevención. Cualquier tipo de recipiente con agua acumulada se convierte en criadero del mosquito transmisor. Limpiemos nuestros patios y techos. Ante la aparición de fiebre acompañada de otros síntomas como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal, no debe automedicarse y tiene que dirigirse al dispensario más cercano para su tratamiento. Es un consejo de la Municipalidad de Villa General Belgrano. JC Distribuidora, de Joaquín Centeno y Teresita Guerrero. 36 años llevando precio y calidad en lácteos, quesos y fiambres. Desde Altagracia en Vance. Representante de marcas Ilolai, Paladín, Arroyo Cabral, Bordi, La Quesera, Fiambres Alemanes River. Todo para hoteles y cabañas. Los mejores precios y calidez en la atención. Amplio estacionamiento. Reciben todas las tarjetas sin recargo. Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 21. Seguimos compartiendo este especial de la Fiesta Nacional de la Cerveza y nos quedamos en el último día. Sí, el Día del Pueblo, donde artistas locales principalmente subieron al escenario mayor Matías Calvo Ortega. Desde la Escuela de Artes de Villa General Belgrano realizaron una apuesta integral sumando a docentes y alumnos. A través del ensamble, los cantantes, la orquesta de cuerdas, el coro municipal, así como de las áreas de danzas y expresiones artísticas, todos juntos, interpretando, tratando de crecer. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía, y a Dios gracias, todavía. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina.
cielito pa' mis hijos. Un tiempo nuevo y bueno, pincelado de otras formas, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar satura a todos, donde un beso sea moneda, un corriente. Una presentación realmente más que emotiva. Por favor, de pie acá para el saludo, uno al lado del otro, para el saludo a la cuenta de tres, el saludo de reverencia. Uno, dos, tres. Invitamos a los, quienes estaban fuera. Ahí está, siguen subiendo nuestros artistas. Reiteramos, uno, dos, tres, reverencia artística. Muy bien, vamos a ir presentando. Muy, pero muy bien, nuestros artistas. Orquesta de Cuerdas Municipal, por favor, que se pongan de pie los integrantes. Lucila Gómez Talavera, su directora. Los ensambles musicales formados en el ámbito de la Escuela de Artes de Villa General Belgrano. También el aplauso para ustedes. La profesora de danzas. ¿Dónde están las pruebas? Adelante, adelante, escena, vamos. Allí están. Encargadas de la formación coreográfica de los cuerpos de formación artística. Que han actuado también, por supuesto. Director de coro, director de orquesta. Los profesores de música, allá arriba, aquí abajo nuestro coro, los ensambles. Seguimos con más música. Fueron varios los artistas invitados en esta 61ª edición de la Oktoberfest Argentina. Destacar la presentación de Turf,
que logró un muy buen feedback con el público. El público que, a pesar de la lluvia y el frío, permaneció hasta el final, coreando todas las canciones, con la alegría de estar viviendo un momento único. ¿Sabes lo que yo voy a hacer hoy? Voy a mostrarle al indio que ahora está en está mirándolo por YouTube. Vamos a hacer un círculo muy grande, muy, muy grande. Muy grande el círculo. Sin duda, vamos a hacer un círculo muy grande para demostrarle una vez más al indio que tal vez en esta oportunidad no estaba en lo cierto. Si bien en otra sí, tal vez esta no fue la oportunidad. Ok, así que vamos a demostrarle que... No tengo tiempo para saber si hay un amor. Qué aburrido debe ser. Entonces, digo, se borró de amigo de Facebook. Ahora, pongo el aparatito donde dice seguidor, nuevos seguidores de Instagram. Un seguidor nuevo. ¿Quién? No. El Indio Solari me empezó a seguir en Instagram. No puede ser. ¿Y seguía el Oktoberfest? Y me dice... Estoy viendo el Oktoberfest. Parece que no tienen pogo en el Oktoberfest. ¿Qué hijo de puta? Y yo le digo, viejo choto, ¿qué decís? Chuy. ¿Qué decís que no hay pogo en el Oktoberfest? Cuando le digo eso, le respondo por Instagram. ¡Puf! Dice, el Indio Solari te ha dejado de seguir. Yo digo, ¿será posible? Vamos a demostrarle una vez más que está equivocado. ¿Está equivocado? Conozco.
Muchísimas gracias. Llegó el momento de retroceder en el tiempo, junto a Los Abuelos de la Nada. Una recorrida musical por aquellos clásicos que traspasaron generaciones y que siguen vigentes al día de hoy. Algunas de sus canciones simbólicas en un cierre más que emotivo. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia, dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si me preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Llegaste, me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia, dos horas, ¿cuántas? Mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Muchas gracias. Fuerte aplauso para ustedes.